En el sector conocido como La Repunta, llegó la Policía Nacional en conjunto con el Secretario de Gobierno Distrital y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación a través de tres acciones operacionales: control y disuasión, participación cívica y operaciones para la reducción del delito. Llevaron a cabo así la captura en flagrancia de seis sujetos por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. La Policía Nacional está lanzando el plan 100 días contra el microtráfico, una estrategia desde el Ministerio de Defensa Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y las diferentes administraciones locales y distritales en todo el país. Asimismo, con la participación de las autoridades político-administrativas, se realizó la demolición de un inmueble que generaba percepción de inseguridad y era utilizado para el tráfico y consumo de estupefacientes, ubicado en la MZ4 del barrio La Repunta, en la comuna 1 del Puerto Petrolero. Lanzamiento, estamos presentando la demolición de una vivienda en el sector de La Repunta, Arenal, un sitio que había sido identificado donde muchas personas se reunían a consumir sustancias estupefacientes y donde además en muchas oportunidades fueron encontrados elementos, productos de hurtos que iban a ingresar a la economía a través de la venta posterior dentro de la misma ciudad de Barranca Bermeja, por lo cual este sitio pues fue identificado como prioritario para el lanzamiento de esta estrategia. El tráfico de estupefacientes sigue siendo el principal factor económico en los grupos armados ilegales y de los narcotraficantes del país. Un total de seis son capturadas por el delito de porte ilegal de armas, de expendio de estupefacientes. Se les incauta un arma de fuego tipo pistola, se incauta también 380 gramos que equivalen a 380 dosis de marihuana, 50 gramos, 50 dosis de cocaína. Asimismo, una serie de elementos utilizados en el procesamiento de estupefacientes, como son cortadoras, como son pesas electrónicas, una serie de elementos utilizados para esta actividad ilegal. La Policía Nacional asegura que el tráfico de estupefacientes sigue siendo el principal factor económico de los grupos armados ilegales y de los narcotraficantes del país, que acechan las libertades y derechos de los ciudadanos y ponen en peligro el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.